Buenos días, es un gusto que nos acompañe en su programa William Meléndez en línea. Transmitimos en vivo y en directo desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Hoy es miércoles 19 de agosto de 2009 y es para mí un placer informarle y tenerle al tanto de los acontecimientos más importantes en el análisis diario desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les reitero que ustedes pueden participar a través de nuestro chat, está abierto para que usted participe desde este momento y pueda enviarnos su comentario o su pregunta para nuestro invitado especial de esta mañana. También tiene la opción de escribirnos al correo electrónico william.meléndez@laprensa.com.sb. Tiene esas dos opciones de participación. Nosotros estaremos dando lectura, como siempre lo hacemos, de sus opiniones y también de sus preguntas para nuestros invitados en nuestros estudios. Esta mañana nos acompaña en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica el fiscal general en funciones, Astor Escalante, para conversar sobre temas varios de suma importancia, desde luego, como el papel de esa institución en el combate de la criminalidad, el caso del aumento de los homicidios y, desde luego, el debate legislativo que de alguna forma está abierto sobre la elección del nuevo fiscal general de la República. Agradecemos en esta mañana entonces que está con nosotros el fiscal general en funciones. Bienvenido, fiscal, es un gusto. Muchísimas gracias, William. Felicitaciones por esta creatividad, esta innovación que están haciendo en este gran medio de comunicación. Y estamos a la orden para tus preguntas. Bueno, gracias, fiscal. Es un esfuerzo, sin duda alguna, de la prensa gráfica.com. Es una opción que también tienen los salvadoreños en nuestro país y, desde luego, en el mundo. Fiscal, tenemos varios casos y trataremos de ir un poco rápido para evacuar, digamos, la mayor brevedad. Quisiera comenzar con algo que ha sido la madera de este día de la prensa gráfica. Usted lo habrá visto, el caso Soto, el caso del sindicalista norteamericano salvadoreño asesinado en nuestro país el 5 de noviembre de 2004. La sala de lo penal ya ha confirmado la condena contra el homicida, pero el caso de la autoría intelectual pues ha ordenado la investigación de la suegra del señor Soto. Quisiera saber cómo está este caso, que nos explique un poco más, por favor. Sí. Bueno, para nosotros como fiscalía es un logro importante. Es un logro importante que hayamos interpuesto un recurso de casación que se fundamentó adecuadamente y ahora con esta resolución de la Sala de lo Penal permite juzgar a la madre, a la suegra de esta víctima por la autoría intelectual. De fondo en este tema, según toda la información que se desarrolló, habían también algunos intereses económicos. En ocasiones sucede, desgraciadamente, por la pérdida de valores de algunas personas que les motivan el dinero, ¿verdad? Que se enteran, por ejemplo, que una persona puede tener algún seguro, por ejemplo, algún seguro de vida, y deciden en un momento determinado, ya hemos tenido casos, quitarle la vida para eso. Entonces, para aprovecharse de ese dinero. Para nosotros es un logro porque permitirá juzgar a la suegra por autoría intelectual en la muerte de este ex sindicalista. Ahora, pero díganos, lo que usted nos ha mencionado hasta ahorita es como la primera línea de una de las líneas de investigación. ¿No será que se podría determinar si en el caso del señor Soto, que era un sindicalista destacado en Estados Unidos y que había llegado a El Salvador, entiendo, a tener algunas reuniones con sectores del transporte del que él representaba en Estados Unidos, si de alguna manera también no eso abre otra línea de investigación, que haya sido asesinado por su desempeño como sindicalista en Estados Unidos? Nosotros, William, vamos a ser tremendamente objetivos, responsables, profesionales en todas las investigaciones. Vamos, desde luego, a, como lo hemos demostrado en otros casos y en casos actuales que estamos investigando, para ponerte un ejemplo, el caso de Marcelo Rivera, el caso de los periodistas de Radio Victoria, estos casos se los hemos encomendado a la unidad de crimen organizado para que haga una investigación profunda, exhaustiva, profesional. Lo estamos trabajando a los más altos niveles de coordinación con la Policía Nacional Civil, y justamente independientemente quién apareciera en un hecho delictivo, independientemente quién sea, la fuerza de la ley, al igual que en las extorsiones, al igual que en los homicidios, va a imperar, y vamos a hacer una aplicación rigurosa de la ley para que los delincuentes estén donde tengan que estar. Pero vuelvo sobre la pregunta, fiscal. Si hay una única línea de investigación en el caso de Soto, que era lo de la situación posiblemente económica, ¿o existe esa otra posibilidad de que sea por el trabajo específico que desarrollaba el señor Soto como sindicalista? Hasta este momento la información que se tiene apunta a eso que te he comentado, a esto del tema de un seguro,
apunta a esa participación de la suegra, ya lo habíamos dicho nosotros durante el juicio, ya lo habíamos tratado de establecer, lamentablemente fue absuelta de responsabilidad y justamente por eso es importante la resolución de la sala de lo penal. Creo que el acceso a la justicia se está dando en nuestro país, creo que la institucionalidad está funcionando y eso es importante para la seguridad y para la justicia de la gente. Díganos, el congresista norteamericano demócrata Jim McGovern ha mencionado el caso de los perrones. Hay una carta que él envió en su momento al presidente Funes, incluso entiendo que fue enviada más o menos en junio, un poco después de que el presidente asumió funciones. ¿Qué ha investigado la Fiscalía General si hay algún indicio del involucramiento de estas agrupaciones? Nosotros dirigimos la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil. La investigación del delito y la investigación de los delincuentes no lo hace de forma exclusiva y absoluta la Fiscalía General de la República, sino que nos coordinamos con lo que es la Policía Nacional Civil. He dado instrucciones a lo que es las unidades especializadas que tienen que ver con el tema, incluyendo también la unidad anticorrupción, para que investigue a profundidad este caso en coordinación con la DAN de la Policía Nacional Civil, en coordinación con lo que es la unidad también especializada antinarcotráfico, y lo que vaya resultando en esta investigación, si existen personas que hayan evidencias concretas, pruebas concretas de participación, independientemente de quiénes se trate, los vamos a acusar ante los tribunales. En este momento, William, yo quiero decirle al país y al congresista McGovern y al mundo que nos está oyendo, que nos está viendo, les quiero decir que estamos haciendo un esfuerzo grande para combatir narcoactividad. Lo sabe incluso la Embajada de los Estados Unidos, lo saben agencias importantes como la DEA. Este reciente decomiso y captura de 88 kilos de cocaína y esta captura de las personas involucradas y esta detención provisional, que este envío a la cárcel que se ha hecho para estos narcotraficantes, es un combate importante que estamos dando coordinando a la Policía Nacional Civil. Bueno, tengo que hacer en este momento una pausa fiscal, pero quisiera que al regresar usted me explicara. Es decir, si alguien en la calle le preguntara a usted cuál es su principal aporte en estos meses de trabajo que ha sostenido, ¿qué le respondería? Pero debo hacer una pausa, vamos con nuestros anunciantes, ya volvemos con más de William Meléndez en línea. ¿Cuáles de las obras que Norman Quijano está realizando conoce usted? Pasan en el día, pasan en la noche llevándose la basura. Las calles pasan bien aseadas. Hay más vigilancia, está limpio, ordenado. Lo que está haciendo el doctor Norman Quijano, excelente. Esos murales que han hecho están muy bonitos. En apenas 14 semanas, estamos logrando resolver más de una década de abandono. Tu alcaldía trabajando. Más de 100 obras en 100 días. Norman Quijano. El gobierno de El Salvador está lanzando el programa Casa para Todos, un plan que construirá más de 25.000 viviendas para familias de las zonas rurales y urbanas y que va a generar más de 100.000 empleos. Solamente en esta primera etapa se construirán más de 9.500 viviendas. Programa Casa para Todos. El sueño de toda una vida ahora va a ser realidad. Gobierno de El Salvador. Unir. Crecer. Incluir. Es un gusto que siga con nosotros. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica William Meléndez en línea, un programa novedoso que ofrece pues el análisis de los acontecimientos más importantes ocurridos en El Salvador. Está conmigo el fiscal general en funciones Astor Escalante, conversando con diferentes sobre diferentes temas. Le decía entonces, fiscal, ¿cuál es la carta de presentación de Astor Escalante como fiscal general en funciones? Es decir, si alguien en la calle le preguntara a usted cuál es su principal aporte en estos meses, en pocos meses que ha tenido de trabajo, ¿qué le respondería? Bueno, varias acciones estratégicas importantes y varias incidencias en la administración de justicia, en la seguridad y en el combate a la impunidad. Para ponerte un ejemplo,
hice una petición para que se trasladara a Carlos Perla, que es una persona condenada por hechos delictivos de corrupción, que estaba 27 meses en Bartolina Policial de la DAN. Pedí al Tribunal Tercero de Sentencia que lo enviara a un penal como corresponde. Carlos Perla ahora se encuentra en el penal de Metapán. Hice una investigación sigilosa, cuidadosa, contra otro de los acusados relacionados con Carlos Perla, como es Mario Orellana. Logré que se capturara a Mario Orellana y fue llevado a los tribunales, se le decretó detención provisional. Lamentablemente, una cámara modificó la detención provisional y lo regresó del penal de Metapán, donde ya se había enviado, y lo regresó para su casa. Eso es importante. Vamos a continuar haciendo un esfuerzo en ese caso. Creo que Mario Orellana, estoy, no lo puedo decir convencido totalmente, porque debo respetar el artículo 12 de la Constitución, que nos habla del principio de inocencia, pero creo que ha cometido el delito de lavado de dinero y debería ser procesado, enjuiciado y responsabilizado por ese delito. Otro de los aportes que hemos hecho es el reconocimiento que tenemos que hacer una política de austeridad. Hay un edificio bonito que vale un alquiler muy alto de la fiscalía. Estoy ¿Más de $200,000? $220,000. Que se pagan al mes. He hablado con el ministro de Hacienda. Estoy motivando al órgano ejecutivo y le estoy pidiendo el respaldo político institucional, no un respaldo constitucional y un respaldo legal, sino que es un respaldo político institucional, porque aunque este servidor tiene facultades para trasladarse a edificio y ya nombré una comisión para localizar un edificio en donde me ahorraría por lo menos entre un 30 y un 40% de dinero, y ese dinero lo voy a utilizar para fortalecer a la fiscalía. Eso es importante decirlo, porque estamos actuando con toda la transparencia posible. El otro tema es decir, que es perdón, lo interrumpo, es decir, la fiscalía tiene posibilidad de ahorrarse cerca de $50,000, si fuera el caso, si ustedes se trasladan del edificio mensualmente hacia otro lugar, por lo menos mensualmente. Y la propuesta, pero que eso implica romper con el contrato que se tiene hasta diciembre, sí, o no, sí, pero ya faltan 4 meses, digamos, si contamos de pasado el mes de agosto, ya faltan 4 meses. Si nosotros logramos hacer eso, yo la propuesta que le he hecho al ministro de Hacienda y al presidente de la República, yo quisiera contar con el aval, con el apoyo del máximo magistrado del país, el presidente Mauricio Funes, yo lograría buscar un ahorro para comprar instalaciones propias allá en Apopa, para que los fiscales, los auxiliares del fiscal general estén en condiciones dignas en lugares propios. La fiscalía en este momento no tiene un solo local donde opere que sea propio. No tenemos ningún local propio. No tenemos ningún local propio y estamos pagando cantidades enormes en renta, en alquileres, y esa política del Estado debe cambiar. Eso lo tiene que imprimir también toda la institucionalidad del país. He platicado con el ministro de Justicia y Seguridad sobre este tema, con el director de la policía, que incluso podríamos estructurar una política conjunta. Por eso es que he creado el Comité Estratégico para la Investigación del Delito, porque no solo nos vamos a detener en forma específica en eso, sino que todos aquellos elementos que puedan coadyuvar y fortalecer la investigación del delito para garantizar mejor la seguridad y hacer una mejor administración de justicia en el país. Entonces, claro, si nosotros unimos esfuerzos, unimos presupuestos y juntos compramos locales, podríamos incluso estar en las mismas instalaciones policías y fiscales. Eso daría indudablemente altos niveles de coordinación, no solo los niveles estratégicos de cúpulas de directores regionales, sino que lo haríamos a todo nivel y a nivel nacional. Ahora, quisiera que me comentara, ¿cuáles son las estadísticas que usted tiene sobre el tema de los homicidios? ¿Cuál es la estadística más reciente de cuántos homicidios se registran en este momento a nivel nacional? ¿Si tiene ya contabilizado de los últimos meses de este año? ¿O hasta qué punto se puede contar con estadísticas? Bueno, yo podría comentarte, William, que ciertamente hay una cifra que no baja de 12 homicidios. Entendemos nosotros que hay un incremento del delito de homicidios, del delito de extorsión. Creo que
Justamente por eso es que nosotros hemos decidido en la Fiscalía General de la República fortalecer la unidad anti-homicidios. De hecho, creé la unidad especializada anti-homicidios. Este es un aporte importante que se ha hecho, y también estamos fortaleciendo la unidad especializada anti-extorsiones. No había comentado con ningún medio todavía, William, pero quiero decirte que para que lo conozcan los lectores de la prensa gráfica y el país y el mundo, voy a hacer el esfuerzo de duplicar el número de fiscales de la unidad especializada anti-extorsiones. Eso es importante, porque me va a permitir en el nuevo replanteamiento estratégico que tengo, que los fiscales de la unidad especializada tengan una conexión, un enlace con todo el país. Y voy a crear, ya lo estoy trabajando y ya di las instrucciones, unidades anti-extorsiones en todas las oficinas del país. En este momento no lo tenemos. De tal manera que al fortalecer la unidad con el recurso humano capacitado, con un recurso humano especializado, los sectores del país van a tener dónde acudir en cada una de las oficinas de la Fiscalía a nivel nacional. Perfecto, lo interrumpo, fiscal, porque me interesa que profundicemos, pero esto sería en el siguiente segmento, porque si quisiera saber y hablar del número de fiscales respecto de la cantidad de la carga que tienen ellos de trabajo, pero también de la efectividad de cada uno de estos fiscales en la investigación de los delitos. Hay algunas preguntas que han llegado y las voy a ir leyendo a medida que avancemos sobre otros temas, porque tiene que ver, por ejemplo, con el caso de su nombramiento, de su postulación como candidato a fiscal general de la República, que está abierta la discusión en la Asamblea Legislativa. Vamos a ir a una pequeña pausa y al regreso con más de esta entrevista. William Meléndez en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El gobierno de El Salvador está lanzando el programa Casa para Todos, un plan que construirá más de 25.000 viviendas para familias de las zonas rurales y urbanas y que va a generar más de 100.000 empleos. Solamente en esta primera etapa se construirán más de 9.500 viviendas. Programa Casa para Todos. El sueño de toda una vida ahora va a ser realidad. Gobierno de El Salvador. Unir, crecer, incluir. Bien, a través del chat ya hay algunos internautas que nos están escribiendo. Dice, algunas preguntas, por ejemplo, Melquisedec Torres Montiel desde San Miguel nos está escribiendo. Dice, ¿podremos confiar en el proceso jurídico de nuestro país? Algunos jueces no aplican la ley y los delincuentes salen campantes riéndose. Los otros tienen que ver con su posibilidad de su candidatura como fiscal general de la República en la discusión que está abierta en la Asamblea Legislativa. Pero entonces regresamos sobre el punto fiscal. Usted me decía entonces que están en duplicar, su intención es duplicar entonces el número de fiscales de esta unidad especializada anti-extorsiones y la creación de estas unidades anti-extorsiones que se están creando, bueno, a nivel nacional. Pero díganos, ¿cuántos fiscales serían entonces en total sobre esta unidad? Y hablemos de efectividad, ¿cuál es la que se tiene en este momento? Yo creo que más que el número, es importante hablar de la efectividad. Y aquí empato, relaciono una cosa tremendamente importante, que es el poder de la denuncia. La denuncia es importante. Sin denuncia no hay delito. Quiero decirte que la efectividad que se tiene en el combate a las extorsiones a partir de la denuncia es sobrepasa un 90% de efectividad. ¿Qué significa eso? Que cuando viene la persona, denuncia un hecho delictivo, nos da el número de teléfono, ¿verdad?, de dónde le están llamando, empezamos inmediatamente a trabajar. Solo para ponerte un ejemplo, me he reunido con sectores importantes en el oriente del país. Me gusta mostrar estas notas que están manuscritas a partir de un programa
de entrevista que se hizo en otro medio, allá en la zona oriental, concretamente en San Miguel, anoté las llamadas de la gente, anoté las denuncias de la gente, anoté los números de teléfonos que les decimos teléfonos del crimen, ¿verdad? Teléfonos malos, y esos números telefónicos, inmediatamente nosotros vamos del dicho al hecho y no dejamos que del dicho al hecho haya mucho trecho, como dice el refrán, y empezamos a coordinar. Ese es otro logro importante. Estamos coordinando con las empresas telefónicas del país a nivel nacional y ya hemos solicitado una desactivación de arriba de 1,600 teléfonos celulares. Ya yo quiero agradecer a las compañías telefónicas. Pongo esto en conocimiento porque realmente quiero no solo aplaudirles a las compañías telefónicas esa decisión que han tomado, sino que es importante que la empresa privada también tenga esa responsabilidad social empresarial y continúen haciendo y cumpliendo en este caso la ley, porque estas peticiones lo estamos haciendo en base a la ley de la CIGET y en base a la Constitución de la República. Ahora, fiscal, quiero volver. ¿Cuántos fiscales específicos le están apoyando a nivel nacional? No solo de la unidad especializada en antiextorsiones, sino en general. Y quisiera saber cuántos casos, por ejemplo, de homicidios tiene cada uno de ellos, porque también la efectividad hay que verla en función de la carga que tienen ellos de investigación. O sea, que ¿cuántos procesos por cada fiscal? Fíjate que yo fui fiscal del año 1992 a 1998, tuve diferentes cargos en la Fiscalía General de la República. Históricamente se ha hablado que los fiscales tienen 100, 200, 300 casos, algunos mencionan hasta 500 casos. Yo no quiero negar que los fiscales tienen una excesiva carga de trabajo y justamente otra de las planteamientos que te quiero hacer es que voy a gestionar con el mayor de los respetos ante el Ministerio de Hacienda, la posibilidad de un refuerzo presupuestario para contratar más personal para la Fiscalía General de la República, concretamente mayor número de fiscales. Quiero hacer eso. Ojalá tenga el eco por parte del gobierno, el Supremo Gobierno de la República y el del Ministerio de Hacienda. Máxime que en enero viene la implementación del nuevo Código Procesal Penal que demanda más actividad de la Fiscalía, pero concretando tu pregunta, voy a crear a nivel nacional unidades antiextorsión. Ya di la orden y en este momento, William, me estoy batiendo con los mismos recursos. ¿Cuántos fiscales? De tal manera que en las unidades antiextorsión por lo menos habrán dos fiscales en cada una de las unidades del país. En este momento los casos de extorsión a nivel nacional lo estaba viendo la unidad de patrimonio privado y el problema que se da que esos fiscales de la unidad de patrimonio privado les toca ver estafas, administraciones fraudulentas, hurtos, robos, etcétera, etcétera. Entonces, creando estas unidades especializadas también o unidades antiextorsiones con dos fiscales por lo menos o con un fiscal, incluso en algunos casos, este fiscal se convierte en el enlace de comunicación y de coordinación para que la política que desplaza la unidad especializada antiextorsiones, que ha dado mucha efectividad, pueda tener eco. Esto demandará, indudablemente, que la Policía Nacional Civil también refuerce el número de investigadores de la fuerza de tarea ante extorsiones que ya tiene la Policía Nacional. Pero volvamos entonces, ¿cuántos fiscales entonces sería duplicar la plantilla que se tiene de fiscales? ¿Cuántos fiscales hay a nivel nacional en este momento? A nivel nacional tenemos alrededor de 670, 690 fiscales. La pretensión es incrementar esa plantilla. ¿A cuántos entonces? ¿A unos 1,000? Por lo menos, una petición yo no quisiera como plantear el número exacto porque me están haciendo un estudio, pero por lo menos vamos a solicitar al Ministerio de Hacienda la posibilidad de contratar por lo menos 300 fiscales para que puedan dar mayor apoyo a la seguridad del país, mayor apoyo a la Policía Nacional Civil en la dirección de la investigación del delito. Sin embargo, quiero reiterar que estas cifras que te he mencionado en este momento son pensando en voz alta
le presentaré un estudio bien documentado al señor ministro de Hacienda y la petición concreta que se va a realizar. Lo importante en este caso, William, es que ya esos esfuerzos los estamos coordinando. El día de ayer me reuní con el director de la policía, con el subdirector de la policía, me reuní con el ministro de Justicia y Seguridad, y el mensaje para la sociedad y específicamente para los delincuentes es que nos van a ver unidos, coordinados en el combate a la delincuencia, y no les vamos a tirar ni rosas ni flores a los delincuentes. Les vamos a aplicar rigurosamente la ley para seguridad de la gente. Perfecto. Fiscal, al regreso sí me interesaría que nos dijera si con la llegada del nuevo gobierno ha cambiado la coordinación entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. ¿Qué percepción tiene y cuál es la realidad de ese nivel de coordinación que siempre se ha reclamado que debe ser mucho más eficiente, mucho más eficaz? Vamos a una pequeña pausa, ya volvemos con más. Desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. ¿Cuáles de las obras que Norman Quijano está realizando conoce usted? Pasan en el día, pasan en la noche llevándose la basura. Las calles pasan bien aseadas. Hay más vigilancia, está limpio, ordenado. Lo que está haciendo el doctor Norma Quijano, excelente. Esos murales que han hecho están muy bonitos. En apenas 14 semanas, estamos logrando resolver más de una década de abandono. Tu alcaldía trabajando. Más de 100 obras en 100 días. Norma Quijano. Nos acompaña usted en William Meléndez en línea, transmitiendo desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Está esta mañana conmigo en el estudio Astor Escalante, fiscal general en funciones. Fiscal, voy a leer algunos mensajes que nos han enviado nuestros amigos internautas. Por ejemplo, Oscar Artiga desde San Salvador dice: ¿qué de cierto hay que usted está siendo respaldado por el presidente Saca, el expresidente Saca? Me parece que en la lista hay otras personas como Luis Martínez y otros profesionales. Se refiere concretamente a la candidatura suya como fiscal general ante la Asamblea Legislativa. Luego dice Jorge desde San Alejo: ¿qué piensa el señor fiscal sobre la pena de muerte a pandilleros? ¿Por qué no la implementan? Luego René Eduardo dice: ¿a partir de qué fecha se mantiene la cifra de homicidios? Tal vez sí nos puede precisar sobre estas inquietudes de los televidentes, sí. Pero antes de que pueda precisarnos sobre eso, yo le dejaba planteada entonces una interrogante sobre la coordinación que se está desarrollando. ¿Si ha cambiado esto o no entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil tras los cambios de autoridades en la Policía Nacional con el nuevo gobierno? Bueno, es la primera vez en la historia del país, y quiero decirlo claramente, que un fiscal general, ni siquiera general, ¿verdad?, sino que un fiscal general en funciones se encuentra en esta dinámica de transición política importante del país. Por eso yo creo que todos los sectores, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial y nosotros, que somos una institución independiente, tenemos un capítulo aparte especializado en lo que es la Constitución de la República, debemos de hacer todos los esfuerzos para darle al país estabilidad, gobernabilidad, buen gobierno, y el buen gobierno no solo lo hace el ejecutivo, sino que lo hacemos todos los salvadoreños y las salvadoreñas. Mantengo buena relación con el Ejecutivo, he buscado al Ministro de Seguridad, al Director de la Policía, los he llamado, he provocado reuniones, ellos muy atentamente han respondido a estas peticiones, me he reunido con el Viceministro Henry Campos, que está haciendo una buena labor en el Ministerio de Seguridad, Seguridad y Justicia, y con el director general de centros penales estamos buscando esa relación. ¿Y se siente usted satisfecho de esa relación con las nuevas autoridades? Yo te quiero decir que sí, te lo digo con toda la sinceridad. Me he reunido con el ministro de Hacienda, he conversado con el ministro de Hacienda, estoy siendo infidente, digamos,
en esta entrevista tuya, William, uh-huh. pero creo que es importante que la población conozca que estoy acercándome y que estamos teniendo buenas relaciones. He montado, por así decir, mesas de trabajo importantes dentro de la Fiscalía General de la República. Logramos la captura de una banda de estafadores, este caso Jumbo, este caso de la Casita Feliz, que arriban más de 2.600 denuncias las que tenemos ya, arriba de 5 millones de dólares las que presuntamente han defraudado, estafado a esta pobre gente. Ese trabajo lo hicimos en coordinación Fiscalía y Policía, trabajando en una mesa allá en la Fiscalía General de la República. Uh-huh. Tenemos que fortalecer, y justamente por eso es que creé este Comité Estratégico para la Investigación del Delito, en donde el llamado lo estoy haciendo a todos los sectores del país. Aquí quitémonos ya de una vez por todas la parálisis paradigmática, es decir, la parálisis mental que podemos tener en barreras ideológicas políticas. Aquí somos salvadoreños todos y todas. Los políticos de la Asamblea Legislativa deben de dar un salto de calidad y un esfuerzo para apartarse esas máscaras de hierro ideologizadas, esas máscaras, esos arquetipos cerebrales de hierro ideológico, y romper y dar pasos adelante para que nuestros funcionarios sean los mejores funcionarios del país, que combatan en este caso la delincuencia, y que tengan la voluntad, la valentía y la suficiencia en conocimientos modestos, desde luego, para hacer un esfuerzo de país. ¿Y cree usted que esa mentalidad está privando, por ejemplo, en toda la discusión que está abierta en este momento sobre la elección del nuevo fiscal general de la República? Le pregunto, porque finalmente en la lista los diputados solo tienen 4 nombres. Entiendo que se dice de que el FMLN, por ejemplo, está apoyando a Henry Campo, el actual viceministro de Seguridad, y también a Tito Zelada. Y en el caso del Partido Arena, se supone que está con el apoyo hacia Delmer Rodríguez y Astor Escalante, su persona. Yo creo, William, que, y estimados televidentes y lectores, que lo importante acá es el llamado a dar saltos de calidad en la vida política del país, en la estabilidad del país, en la gobernabilidad del país. Ya lo ha dicho muy bien el presidente Funes, creo que los partidos políticos deben de apartar sus filtros ideologizados y dar un salto para elegir a un fiscal. Se han hecho 2 intentos ya en la elección del fiscal. En un momento determinado quedaron 3 finalistas, por llamarle de una manera, entre ellos el nombre del abogado que menciona el cibernauta, y luego en una segunda esfuerzo donde se sumaron más de 85, nos sumamos más de 85 aspirantes, la lista ha quedado en 4. Creo que se puede escoger fiscal de estos 4. Y el llamado que yo le hago al FMLN, a ARENA, al PDC, al PCN, que hagamos un trabajo por el país. Yo creo que el fiscal que venga y el fiscal que nombre, la seguridad que tiene que tener es que va a luchar contra la corrupción, contra la delincuencia, contra el crimen organizado, y que tiene la cabeza sensata, madura, fría, objetiva, para verdaderamente no desestabilizar al país promoviendo acusaciones infundadas o solo por calores o hígados políticos. Sin embargo, fiscal Ciro Cruz Cepeda, el actual presidente de la Asamblea Legislativa y secretario general del PCN, ha recomendado que lo más sensato sería que las 4 personas que están nombradas, incluyéndose obviamente ustedes, renunciaran a ese intento de postulación y se abriera a otra posibilidad de otra lista. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, yo respeto las palabras del presidente de la Asamblea Legislativa. Es una responsabilidad justamente de los diputados y las diputadas. Ese es un debate legislativo, William, es un debate político, es un debate de diputados y diputadas. Mientras tanto, yo, como fiscal en funciones, lo que tengo que hacer es mi trabajo. La lucha contra la delincuencia continúa, por eso te enseño acá también esta renovación institucional que estamos haciendo, esta reorientación en forma adecuada de los recursos. Este es el sitio web de la Fiscalía General de la República, por favor, si lo pueden consultar, www.fiscalia.gov.sb. Quiero decirles que en este sitio web de lo que es la Fiscalía estamos poniendo incluso recomendaciones importantes, estamos colocando los nombres de incluso
delincuentes que están siendo capturados, condenados, y estamos enviando un proceso importante para que la población pueda consultar recomendaciones importantes como las siguientes. Le decimos a la persona si ha sido víctima de extorsión, qué es lo que tiene que hacer. Le estamos dando consejos a la gente y así vamos a continuar, no solo en el tema de extorsión, en el tema de estafas, en el tema de homicidios, haciendo esa prevención para que la población esté más segura. Perfecto, tenemos que hacer otra pequeña pausa para ir con nuestros anunciantes. Volvemos con más con William Meléndez en línea. Ya volvemos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Club In. Con la diversión más exclusiva. Blur. Blur. Del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Fiscal Escalante, estamos al cierre de este interesante programa, de las revelaciones que usted nos ha hecho esta mañana acá desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Quiero leerle algunos comentarios e interrogantes de los televidentes, los internautas. Dice Asunción Cornejo desde San Miguel, es necesaria la cohesión de esfuerzos. Las autoridades están llamadas a actuar con determinación y firmeza si quieren defender al pueblo. Luego alguien más dice, la delincuencia organizada como expresión del crimen no entiende de diferencias ideológicas, se trata de un problema no solo de la seguridad pública. Luego Antonio Pérez de Mexicano dice, felicitaciones por tu programa, William. La pregunta es, ¿el incremento de la criminalidad es por la incapacidad de la Policía Nacional Civil o la Fiscalía General de la República? Bien, me interesaría que entonces respondiera a esas inquietudes. Bueno, yo quiero comentarle a los televidentes que justamente en esta coordinación, el día de ayer y en horas de la madrugada de este día, coordinamos un esfuerzo entre Fiscalía y Policía Nacional Civil y hemos dado órdenes de captura para 21 presuntos asesinos. Fueron capturados estos asesinos por la Policía Nacional Civil, se hicieron diferentes allanamientos, se han encontrado decomisos importantes y esto fue solo la noche de ayer y la madrugada de este día, y además de eso se le va a llegar a avisar, a darles la notificación a 17 miembros de pandillas delictivas que ellos van a continuar más tiempo dentro de las cárceles porque están involucrados también en estos homicidios. Comentarle a la población que estamos haciendo análisis, estudios para proponer también reformas legales al país, a la Asamblea Legislativa. El día de mañana yo voy a aprovechar una cita que tengo en la Asamblea Legislativa que me han pedido opinión para hablar de unas reformas que ha presentado a la ley de la CIGET, una propuesta de reformas que ha presentado el partido FMLN, y voy a aprovechar también para platicar con los diputados sobre otros temas que creo que son importantes para fortalecer. ¿Qué piensa proponerle a los diputados? Creo que es importante fortalecer y pedirles ya el tema de la intervención a las telecomunicaciones. Será una herramienta importante para combatir la delincuencia. Hay otros temas importantes que yo ya los he dicho y creo que hay que quitarle el miedo a estas leyes porque en otros países están dando excelentes resultados. Hay un proyecto en la Asamblea Legislativa que se llama Ley de Extinción de Dominio. Se presentó en la administración anterior. Sirve, en dos palabras, para quitarle los bienes a los delincuentes y con esos bienes dárselos a la policía, dárselos a la fiscalía para combatir criminalidad. En este momento, ¿esos bienes dónde quedan en los procesos? En ocasiones quedan en manos de los mismos delincuentes. A mí me da rabia, me indigna cuando viene una persona que es delincuente, viene forrada de billetes
adheridos a su cuerpo, sí, sí, y le cuenta el cuento a un juez que los traía, ¿verdad?, las cintas adhesivas a su cuerpo, y los traía como método de prevención. Y este juez le crea el cuento y lo pone en libertad, y además de ponerlo en libertad, le devuelve $500,000 a esta persona, cuando cualquier, hasta un niño de sexto grado, pensaría que es lavado de dinero o es dinero producto del crimen. Entonces, ese tipo de situaciones, William, cuando combatimos, por ejemplo, el secuestro en el país, en donde nos unimos todos los sectores, empresa privada, que puede dar un nuevo aporte también en esta etapa que estamos viviendo, ¿te recuerdas que se nombraron querellantes? De hecho, tu servidor, claro, fue querellante acusando estructuras de secuestradores. Creo que la empresa privada puede dar un aporte nombrando abogados querellantes para que combatan asesinos y combatamos extorsionistas. Entonces, propuestas como mejorar los mecanismos de protección para los denunciantes, es importante que lo retome los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Si estamos en una emergencia o si estamos en una situación que es complicada, lo que tenemos que actuar es con creatividad y respetar las garantías de los acusados, darle instrumentos importantes a la fiscalía, a la policía, a los jueces, para combatir la criminalidad en todos los niveles y en todo el país. Quiero, para cerrar, porque el tiempo se nos está agotando, volver sobre el tema de discusión que está abierto en la Asamblea Legislativa sobre elección de Fiscal General de la República. Astor Escalante, usted decía hace un momento que por el bien del país, pues los diputados deberían de quitarse un poco las taras ideológicas y tomar una decisión sobre la elección de la persona idónea. Pero entonces, si los diputados dijeran, bueno, queremos que las cuatro personas, los profesionales que están nombrados ahí, incluyendo Astor Escalante, renuncien a esa postulación, ¿usted lo haría? Bueno, yo en este momento, William, no es mi trabajo. Es decir, mi trabajo es ser fiscal general en funciones. Es decir, mi trabajo en este momento no me preocupa tanto la decisión política que tomen los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Es una atribución de los diputados y diputadas ponerse de acuerdo. Yo me estoy preocupando por reunirme con los empresarios en San Miguel, por reunirme con el Consejo Municipal de San Miguel, me estoy preocupando para que el mismo día que me reuní en San Miguel, ya previamente estaba coordinando un allanamiento masivo en una colonia Vista Hermosa que está a la par del penal de Gotera, y mi preocupación, y luego posteriormente mi satisfacción, fue que logramos decomisar, quitarles a los delincuentes 40 teléfonos celulares empaquetados ya, listos para ser tirados al penal de Gotera. Les hemos quitado $28,000 a los delincuentes y hemos logrado la captura y la detención provisional, ya están en la cárcel estos presuntos delincuentes de esa zona. Me estoy preocupando, William, por fortalecer el trabajo de las unidades especializadas. Me estoy preocupando en este momento para coordinar con la Policía Nacional, sí, Civil, y fortalecer investigaciones importantes. Me estoy preocupando para profundizar las investigaciones en tema de extorsionistas y homicidas. Esa es mi preocupación. La elección del fiscal general es una elección política, independientemente quién se aparte de una lista o quién no. Si eso no es necesario, si eso lo pueden perfectamente hacer los diputados de la Asamblea Legislativa, y no eso es lo que ya hicieron con la lista de 85, pues, si eran 85... Ahora, pero usted sabrá, perdone, fiscal, que lo interrumpa, usted sabrá que el presidente de la República, Mauricio Funes, ha reiterado que algunos problemas en el tema de seguridad se resolverían si la Asamblea eligiera al fiscal general de la República. Es importante lo que dice el presidente de la República. Yo creo que aquí lo fundamental es que comprendamos perfectamente que el fiscal general de la República dirige la investigación del delito. Si el fiscal general de la República dirige la investigación del delito, no significa que el fiscal haga absolutamente todo. Tiene que contar con una buena Policía Nacional Civil, con buenos cuadros de investigaciones y con altos niveles de coordinación. Y cuando digo altos, me refiero al más alto nivel. Si como gobierno de la República, si como instituciones, si como fiscalía, si como policía, Asamblea Legislativa, órgano judicial, no sumamos todos los esfuerzos, no vamos a combatir adecuadamente el crimen. En esa sintonía
El día de ayer también visité al presidente de la Corte Suprema de Justicia para contarle todos los esfuerzos que estamos haciendo. Todos sumamos en esto. Bien. Y todos podemos contribuir para combatir a los delincuentes y mejorar la seguridad en el país. Fiscal, ha sido muy gentil en acompañarnos esta mañana. A la orden, William. Un saludo. Bien, terminamos así este interesante programa. William Meléndez en línea. Nos vemos mañana siempre a la misma hora. Buenos días.